Sí. ¿No? A ver, lo apago. ¿Sí? A ver, déjalo, apago y lo prendo. Sí. Ya. Ahí está, ya. ¿O estás viendo así? No, sí. Sí. Ellos, hola. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de ser la quinta? Estoy muy feliz, la verdad. No me imaginé llegar tan lejos. Fue un proceso bastante complicado, bastante. Me sacó mucho de onda muchas cosas. Pasé por momentos de mi depresión, ansiedad, momentos de valor donde tuve el valor de hablar muchas cosas que no tuve el valor de hablar aquí afuera. Y pues nada, me siento ganadora, me siento feliz y con un team fabuloso del que estoy enamorada eternamente, de mis chicas superponedoras, de Mayito, de Arad, que me los llevo en el corazón siempre, siempre, siempre. Qué conveniente que te hicieran caso en un principio porque saliste ganadora haciendo un bar precisamente, ¿no? Sí, por hacer tierra. 100%. No, la verdad, honestamente, fue muy feo estar en tierra. Fue muy feo, fue algo en la que no me la pasaba bien, no era algo sano mentalmente para mí. Sabía, o sea, era como algo muy fuerte porque sabía que me tiraban indirectas y me tiraban cosas y nada, o sea, haber decidido y haber hablado con Arad y con Mayito y pedir como auxilio de cierta forma y tomar la decisión de que no me sentía bien ni quería estar por pertenecer, simplemente quería estar bien mentalmente si iba a estar tanto tiempo en un reality que ni siquiera sabía que me iba a quedar tanto tiempo, fíjate. Yo sé que la información va llegando poco a poco a ti, pero va llegando poco a poco a ti la información, pero ¿qué sientes de que muchos de tus compañeros de tierra se escudan y que era un juego por haber faltado respeto dentro de la casa, por haber agredido cuando realmente fuiste al final de cuentas no solo vino eso? Pues creo que estamos en un reality en donde no, o sea, no te puedes mantener una careta para toda la vida. O sea, siempre termina saliendo tu yo. Y no te puedes escudar de algo que ya se vio que hiciste. Entonces yo me guié por el bien, me fui con mi team Mar y decidimos hacerlo de la mejor forma posible, apoyándonos siempre y sacándonos adelante. Y la comunicación fue muy importante, ¿no? Porque en un inicio cuando Gala pues te reclama por no haberla defendido y demás, la comunicación fue muy importante. La comunicación fue muy importante. Lo que pasa con Gala es que pues Gala tiene un carácter muy fuerte, pero eso, lo que pasa es que ese día a mí también me dio ansiedad. O sea, para nadie de los que estábamos sentados en el sofá estábamos esperando eso. Yo empecé a llorar, empecé con un ataque de pánico. Obviamente quería defender a Gala y Karime también dice como, perdóname por no tener el valor de defenderte, y se lo dije, y le dije, perdóname, no lo hice de la mejor forma, créeme que estaba, me dio ansiedad por querer defenderte a ti, o sea, defenderte a ti, no por estar de acuerdo con el innombrable. ¿Cómo viste ese encuentro con Paul? ¿Cómo viste ese encuentro con Paul? Y bueno, Mayito. No sé, creo que es un tema que no me corresponde como tal. Gala y yo nos quedamos en shock, pero creo que fue algo muy lindo. Llevamos a muchas personas a que se den cuenta de que el bien siempre es mejor que el mal. Y Mayito es un hombre increíble, Paul es un hombre increíble. Y creo que lo que pasó fue algo histórico, algo que necesitaba pasar y algo que sanó los corazones de ambos. Ahora que estás fuera de la casa, ¿cuál es el mensaje o comentario para ti? ¿Se ha cancelado aquí afuera?
No tengo comentarios para eso. Oye, no, ¿sabes que hoy la Rosa de Guadalupe va a transmitir el capítulo de Lady Mango? O sea, a ese grado, digo, te lo juro. No sabía. Es algo muy loco. No sabía que un mango que literalmente en una entrevista me lo regalaron. Me hicieron un lugar de mangos así enteros. No, una locura. No sabía que el mango iba a llegar tan lejos. Haber sido una de las habitantes en el programa hoy que se le dedicó más de 10, 15 minutos cuando a Agustín se le dedicó menos a los pianistas el día de hoy. Wow. Me siento, no sé cómo decirlo, hoy para mí es mi familia también. Estuve en el reality de las estrellas. Amo mucho a Andy y que me hayan dedicado todo esto y todo el cariño que me están dedicando tantas personas saliendo, que todavía estoy en shock, sinceramente. Es como un abrazo al corazón. Oye, Brillo, un excelente quinto lugar, sin embargo, bueno, ya quería salir y Gala también lo decía, ya quería estar afuera y me imagino que eso también fue algo grato para ti. Pues mira, creo que todos hemos, tenido esa, bueno, menos Mayito y Karime, bueno, supongo que sí, han tenido esos momentos de querer salirse, porque es un sub y baja, estás encerrado, no sabes qué hacer, o sea, te vuelves loco. Te picas los ojos, o sea, ves cuatro paredes y dices, ya, o sea, es demasiado, o sea, todo el tiempo estamos acostumbrados a la sociedad, a mucha gente, a los carros, a ver el cielo, ni siquiera veíamos el cielo, estábamos techados. Y pues obviamente ya estaba descansando muy mal, ya empecé con problemas de sueño, y cosas así, entonces ya sabía que el cansancio que tenía no era por sueño, o sea, era por mente, y yo decía como, siento que no quiero salir igual que todos, salí por la puerta grande, eso es lo mejor, me siento ganadora a todos los de Mar, y qué rico el que se lleve ese maletín, que yo creo que igualmente todos nos los vamos a ganar saliendo de aquí. La hermandad como ahora te llegaste, hermano, si está en algún momento. Mariana Echeverría, Javier Marcelo, ¿estaré dispuesta a tener una amistad con ellos? ¿Has visto arreglar las cosas tal vez? No. O sea, no tengo rencor en mi vida, no tengo odio en mi vida, pero son personas que no me gustaría cruzarme otra vez en mi vida. Creo que yo le dije adiós porque en mi vida han pasado muchas situaciones en las que he querido alejar personas, he amado y me han lastimado mucho, entonces, no. Oye, Brille, ¿en algún momento te llegaste a creer las palabras de Adrián Marcelo cuando te adulaba? Yo sé, bueno, ya me acompañé. Sí, no, gracias, nunca. Cuando salió, me preguntaban si él te había de cierta manera acosado un poco, si tú te sentiste en vida. Pues es que todo lo que hizo fue feo, o sea, y en algún momento sí, como dijo Gala, me llegó a agredir a mí por algo, salió a defender, pero creo que no tiene que ver con lo que le hizo a Gala. La demanda contra Gala, la demanda contra Gala. Gracias, gracias. Felicidades. Oye, tu tatuaje que te hiciste, que te la hermandad. ¿Tienes algún comentario sobre las declaraciones de tu ex donde dice que te mantenía igual que a tu mamá y a tu hermana? Te amo, ya te veo ya. No tengo comentarios de eso. Gracias. Gracias. Gracias.